preciosa canción de BTS, amigos. Se llama Home, es hermosa, espectacular. Me la pidieron acá, así compartiéndola con ustedes. Si son nuevos por acá, no olviden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo, activar la campana de notificaciones y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video. Les dejo una playlist con canciones de K-pop por acá o por acá, por si desean irse a aprender algunas. También tengo varias de BTS, los espero por allá, ¿vale? Vamos a comenzar con el ukulele. Si me escuchan hablando raro, amigos, es porque tengo brackets y no me acostumbro, ¿vale? Se siente raro, la verdad. Pero bueno, comencemos. Y los acordes para el ukulele son los siguientes. Les voy a poner una foto por aquí de cómo se hacen. El primero es sol menor 7. Luego sigue la menor. Y por último, re menor. Eso es todo, amigos. Empieza la canción. 1, 2, 3, 4, la, re. 1, 2, 3, 4, la menor, re menor. 1, 2, 3, 4. Así pueden hacerlo con rasgueo o tirando las cuerdas, ¿vale? Tirando las cuerdas son todas las cuatro cuerdas, así. ¿Vale? O con rasgueo hacia abajo. Sería 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Ya cuando llegue la parte del puentecito antes de entrar al coro, ya pueden hacer eso mismo, pero con ritmo. Esos son los acordes que ocupa toda la canción. Y sería así: pam, pam, titi, pam, 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 titi, pam, pam, pam. Sería rasgueo hacia abajo dos veces: pam, pam, titi, dos hacia arriba, titi, pam, y uno hacia abajo: pam, pam, titi. Sería en sol, pam, pam, titi, pam, pam, pam. Y en la menor hacen dos rasgueos hacia abajo. Y luego en re menor dos hacia abajo. Sería. Y eso también va en la parte del coro. Y eso sería todo, amigos. Así que espero poder escuchar su increíble versión en el ukulele. Y ahora nos vamos con la guitarra. Y para la guitarra tenemos los siguientes acordes. Sol menor. Les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego sigue el acorde de la menor 7. Les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego sigue re menor 7. Tendríamos entonces 2, 3, 4, la. Re menor 7. 1, 2, 3, 4, la. Re menor 7. Sol menor. La. Re menor 7, eso se repite durante toda la canción, esos acordes no llevan ningún otro, simplemente ya en la parte del puente antes de entrar al coro y durante el coro hacen este riff, pueden cambiarlo un poquito. Sería así, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, pam, pam, titi, pam, todos los pam son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba, pam, pam, titi, pam. Y cuando lleguen acá hacen simplemente hacia abajo, pam, 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 dos hacia abajo en cada acorde. Pam, pam, titi, pam. Y eso sería todo, amigos, en la guitarra y en el ukulele, porque toda la canción se toca con ese círculo armónico, así que espero poder escuchar sus increíbles versiones. Si quieren aprenderse más canciones de K-pop, les dejo una playlist por acá. No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yeah!